Caía el año 1945 y se acercaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini había sido fusilado por los antifascistas y Alemania ya se había rendido ante los aliados. Solo un país del eje quedaba restante, Japón, que en el año 1941 había bombardeado la base naval estadounidense de Pearl Harbor, hecho que generó remordimiento en los americanos. Principalmente por esto sucedería uno de los acontecimientos que dejarían marcado a Japón por toda su historia. Hecho que provocaría su rendición incondicional en la guerra. Sería así que el 6 de agosto de 1945, a las 8 y cuarto de la mañana, el avión bombardero norteamericano Elona Gay lanzó una bomba atómica llamada Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, dejando más de 100.000 muertes. Todo esto por una sola bomba. Por su parte, el 9 de agosto, el bombardero llamado Boxcar lanzaría la segunda bomba atómica sobre otra ciudad japonesa, Nagasaki. Sea justificado o no el uso de las bombas de parte de Estados Unidos, sin lugar a dudas, las mismas no solo dejaron una cantidad de muertes civiles incontable, sino también una herida que tardaría en cicatrizar para el pueblo japonés, un trauma que siempre recordarán por el horror que vivieron todos aquellos que lo presenciaron. Los años pasarían, y poco a poco Japón se repondría, hasta un hecho que haría que aquellos traumas producidos por las bombas atómicas hace casi una década retornaran en la mente de los japoneses. La Operación Castle de Estados Unidos provocaría la explosión conocida como Castle Bravo, provocada por una bomba termonuclear, que fue lanzada cerca de Japón y que logró afectar al barco pesquero Lucky Dragon No. 5, que estuvo lo suficientemente cerca como para que la radiación dejara secuelas a muchos de los que estaban en el mismo, y hasta provocaron la muerte de varios de ellos. Lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, y con los recientes hechos de Lucky Dragon, se produjo un movimiento antinuclear en todo el país, algo que inspiraría a Toho Studios a hacer una nueva película, esta vez con efectos especiales, y que representase todo lo que Japón sintió ese 6 de agosto en 1945. Y junto a la idea de un monstruo gigante despertado por bombas atómicas, se eligió a Ichiro Honda para dirigirla, y a Yosuyuki Inoue y a Enji Subaraya para los efectos especiales, este último el cual ya había tenido experiencia con representaciones de guerra. En poco tiempo, empezarían a surgir los primeros artes conceptuales del monstruo y también algunos storyboards de la película, y entre las formas de representar al monstruo, surgió la idea de utilizar stop motion, ya que Subaraya era gran fan de estas técnicas, como la de las películas de King Kong, aunque este fue descartado debido a que tomaría mucho tiempo y dinero hacerlo. Y se la reemplazó por una técnica totalmente nueva, en la que un hombre se pondría en una botarga y actuaría dentro de un entorno lleno de maquetas, denominado Sweet Motion. Este filme sería un pionero en esta técnica, que poco a poco terminaría convirtiéndose en un símbolo del género tokusatsu, y sería utilizada en casi todas las películas de la franquicia. El traje se lo pondría Haruo Nakajima, quien también interpretaría al monstruo en gran cantidad de películas de la franquicia. Luego de un intenso rodaje de 3 meses, el 3 de noviembre de 1954, estrenaría en todo Japón Gojira, siendo el punto de partida de toda una franquicia que continúa hasta el día de hoy con más de 30 películas bajo su impronta. Hoy, esta franquicia cumple 65 años. 65 años de terror, 65 años de destrucción, 65 años del rey de los monstruos. En este especial por su aniversario, haremos un repaso para ver lo que fue, lo que es y lo que será Godzilla. Lo que fue. Fue así que el 3 de noviembre de 1954, Gojira, la primera película de Godzilla, estrenaría en los cines de Japón, siendo un rotundo éxito nacional y recaudando 152 millones de yenes, lo que equivale a $2.250.000. 2 años después, esta sería estrenada en los Estados Unidos, con el nombre de Godzilla King of the Monsters, y con numerosos cambios, entre ellos 21 minutos extras protagonizados por Raymond Burr, interpretando a un periodista estadounidense llamado Steve Martin. Esta versión también fue otro éxito taquillero, recaudando $2 millones y obteniendo como ganancia total un aproximado de $4.250.000.
Con el gran éxito que fue Godzilla, Toho no pensó dos veces en hacer una secuela. Godzilla Rides Again, o Godzilla Contraataca, en español, fue su secuela que sería estrenada poco tiempo después, el 24 de abril de 1955, casi un año después. Aunque la película recaudó bastante en Japón, no fue muy bien recibida y en los Estados Unidos pasó sin pena ni gloria, destacándose apenas por las ventas de VHS y televisión nacional. Esta película se destacaría principalmente por tener la participación de otro monstruo, Anguirus, un anquilosaurio gigante el cual sería el primer enemigo de Godzilla en toda la franquicia. El hecho de que Godzilla esté peleando con otro monstruo, o monstruos, se volvería una tradición con las demás películas que seguirían. A partir del estreno de esta película, la franquicia quedaría en pausa hasta 1962, y no sería por nada, sino por el estreno de Godzilla vs. King Kong en Japón. Esta película sería todo un éxito taquillero, recaudando en Japón casi 4 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos recaudó más de 2.7 millones de dólares más. Esta película seguiría la tradición de que Godzilla se enfrente a otro monstruo, en este caso, King Kong. También, a diferencia de la anterior película, esta traería un mensaje, en este caso, no referenciado a las bombas atómicas, sino, esta vez, al capitalismo y a la publicidad, influenciado por uno de los personajes, que se trata de un empresario que quiere usar a Kong como mascota, y por eso la trae a tierra firme desde su isla. Originalmente se pensaba en una película de Frankenstein contra King Kong, idea planteada por Willis O'Brien, quien presentó la idea a John Beck, luego de una ardua tarea en busca de un estudio que estuviera dispuesto a hacer la película. Toho compró el guión de la película, modificándolo y cambiando Frankenstein por Godzilla. Desde ese momento, la franquicia seguirá expandiéndose, prácticamente sacando una película por año. El 29 de abril de 1964, en Japón se estrenaría Godzilla vs. Mothra, otro monstruo de Toho que había tenido su película individual anteriormente. Teniendo una muy buena recepción de parte del público, esta película recaudaría bastante, pero no tanto como la anterior, con más de 2 millones de dólares recaudados en Japón. A esta le seguiría Ghidorah, The Three-Headed Monster, estrenada el 20 de diciembre de 1964 en Japón, que traería no solo la participación de Mothra, sino también de Rodan, otro monstruo de Toho que también tenía su película individual, y un nuevo enemigo, King Ghidorah, un dragón dorado extraterrestre de tres cabezas que se convertiría en uno de los enemigos más icónicos de la franquicia, dándonos épicas batallas tanto en la película como en las siguientes. Este también tendría mucho éxito en taquilla, con más de 3.4 millones de dólares recaudados, y sería bien aceptada. Esta película iniciaría un cambio en el personaje de Godzilla, a ser un destructor a un héroe. Ghidorah volvería a aparecer en Invasion of Astro Monster, que se estrenó en Japón el 19 de diciembre de 1965. Esta película no solo traería de vuelta a Ghidorah y a Rodan, sino también que la introducción de un nuevo concepto, con las razas extraterrestres, en este caso, los Zillions. Esta película sería bien recibida por los fans y recaudó más de 2 millones de dólares, menos que las últimas entregas de la franquicia. A esta le seguiría Evira, Horror of the Deep, que se estrenó el 17 de septiembre de 1966 en Japón, recaudando más de 3 millones de dólares. Esta película enfrentaría a Godzilla o un nuevo enemigo, Evira. Algo curioso es que esta película sufriría algo similar a lo que sufrió el proyecto de King Kong vs. Frankenstein, ya que originalmente King Kong sería quien aparecería en vez de Godzilla. Además, Mothra tendría apariciones en el filme, y un nuevo kaiju, el cóndor gigante, que haría una breve aparición. Esta película tendría opiniones mixtas debido a la poca participación de Godzilla, y el hecho de que se centren en la trama humana más que nada. El 16 de diciembre de 1967 se estrenaría Son of Godzilla, la octava película de la franquicia. Esta película introduciría diversos kaijus nuevos, como Kubonga, Kamakuras y el nuevo kaiju estrella de la misma, Minilla, el cual sería, por así decirlo, el hijo adoptivo de Godzilla. Aunque esta recaudó bastante, con más de 2.4 millones de dólares bajo su impronta, generó opiniones mixtas, sobre todo negativas, por parte de los fans, ya que la veían muy infantil. La novena película de la saga sería Destroy All Monsters, que se estrenaría el 1 de agosto de 1968. Esta película reuniría a múltiples monstruos del universo de Toho para participar en una epopeya de destrucción, que no solo los trajo una nueva raza alienígena, los Kilaks, sino que también trajo de vuelta a King Ghidorah, quien finalmente sería derrotado por el centenar de monstruos que acompañaban a Godzilla, entre ellos Minilla, Anguirus, Mothra, Rodan, Kamonga, Grosaurus, Manda, Baragon y Baran.
Esta fue elogiada por los fans, pero igualmente no recaudó tanto como se esperaba. Con un coste de más de 1.8 millones de dólares, la película recaudó solo 1.500.000, siendo un fracaso taquillero y probablemente uno de los primeros de la franquicia. La que seguiría sería All Monsters Attack, estrenada el 20 de diciembre de 1969, también conocida como Godzilla's Revenge, una de las películas de la franquicia peor recibidas, tanto por la crítica como por los fans. En este caso la película se centraría en el monstruo Gabara, que representaba a un bully que molestaba a Minile, al mismo tiempo que una historia similar sucede con un niño humano. La película, como mencionamos antes, no fue bien recibida en general, considerándola una de las peores. Esta recaudó 2.4 billones de dólares. La onceava película de la franquicia sería Godzilla vs. Edora, del 25 de julio de 1971, una película que tuvo opiniones mixtas por ser considerada rara. En esta película, Godzilla se enfrentaría con la representación de la contaminación humana en el ambiente, Edora, un monstruo hecho de desechos tóxicos. La película recaudó bastante, más de 2.7 millones de dólares, teniendo opiniones mixtas por cosas como los cambios de tono a lo largo de la película, siendo seria y tétrica en ciertos momentos y graciosa sin quererlo en otros, como cuando Godzilla vuela él por los aires usando su aliento atómico. La siguiente película es Godzilla vs. Gigan, del 72, que nos traería de vuelta a Anguirus y a King Ghidorah, pero también al nuevo y bizarro kaiju villano del film, Gigan, un cyborg extraterrestre similar a un pájaro gigante con cuchillas en vez de manos y una sierra en la panza y un visor de láser en los ojos. En este caso hubo opiniones divididas también, aunque en su mayoría positivas. Se destaca la utilización excesiva de material de archivo, es decir, reutilizar escenas de otras películas. Este recaudó casi 3 millones de dólares. Godzilla vs. Megalon se estrenaría el 17 de marzo de 1973, trayéndonos a un nuevo enemigo de la franquicia, Megalon, otro monstruo similar a un insecto, que junto a Ghidorah y Gigan lucharon contra Godzilla y un nuevo aliado, Jet Jaguar, un robot hecho para servir a la humanidad y que ayuda a Godzilla a derrotar a sus oponentes. La película no fue muy bien recibida, que digamos, ni por los fans ni por la crítica, sobre todo por el excesivo uso de material de archivo y por lo surrealista de su trama en algunos momentos. Sí, en esta película sale la mítica patada voladora de Godzilla. La película recaudó un poco más de 2 millones de dólares. La siguiente película sería Godzilla vs. Mechagodzilla, del 21 de marzo de 1974, y fue un rayo de esperanza para los fans, ya que esta película fue considerablemente mejor que las anteriores, con un guión más estructurado y complejo e impresionantes y coloridos efectos especiales junto a épicas batallas. Además, la película traería de vuelta a Anguirus y a dos kaijus nuevos a la franquicia. En primer lugar, King Caesar, con un aspecto similar a un perro con apariencia mitológica, y Mechagodzilla, el villano de esta entrega, un robot gigante que imitaría a Godzilla en ciertas partes de la trama, hecho por los Simians, unos extraterrestres con apariencia de mono verde. La película recaudaría más que la anterior, más de 3.4 millones de dólares, pero la siguiente película no tendría el mismo destino. La última película de la era Showa sería Terror of Mechagodzilla, estrenada el 17 de marzo de 1975. Esta película marcaría la diferencia entre muchas otras de la era Showa, ya que veríamos el regreso de Akira Ifukube, quien compuso la banda sonora de la película original, y también a Ishiro Honda, director de la película del 54. Esto fue más que bueno, ya que no solamente tuvimos el regreso de temas clásicos, también un tono más oscuro y serio en la película, junto a buenos efectos especiales y diversas batallas, con sangre incluida. Aquí volveríamos a ver a Mechagodzilla, esta vez reconstruido por los humanos, y un nuevo kaiju, Titanosaurus, un dinosaurio semiacuático que estaría bajo el control de los humanos. La película sería bien recibida y es considerada actualmente una de las mejores de la era Showa, pero su destino en taquilla no sería el esperado, ya que aunque en general recaudaría bastante, no vendería tanto en Japón, lo que provocó que Toho dejara la franquicia en pausa durante varios años. Tendrían que pasar casi 10 años para poder ver a Godzilla de vuelta en la pantalla grande, esta vez de forma renovada, tanto en aspecto como en historia.